en Alicante. Un placer tenerla con nosotros. Aquí a mi lado tenemos a David Martínez, de La Terreta. Es el propietario de la Ñora. Y cocinero. Restaurante de cocina alicantina en estado puro. Aquí a mi izquierda, no sé si necesita presentación o no, tenemos a Pablo Montoro, semifinalista de Top Chef de la edición pasada. Un placer tenerlo aquí también con nosotros. Tomás Mazón, ya habitual entre nosotros, un año más aquí con todos nosotros. Y Jorge, que le agradecemos otra vez su presencia. Tenemos una treintena de participantes, aunque aquí no estamos todos los que participan por diversos motivos. Este año tenemos como novedad que el jurado hoy va a fallar en la etapa ganadora, y la etapa ganadora tendrá como obsequio 250 euros de premio y un detalle conmemorativo. Y este año también tenemos entre los cócteles participantes un premio de 100 euros y también un detalle conmemorativo. Como otros años, vamos a utilizar el formato del tapaporte, en el cual se van a hacer 5 sellos en vez de 10, como años anteriores. Y la tapa más votada será la que se lleve el premio del público, que consistirá también en un premio en metálico de 100 euros. Pero no todo queda ahí. Este año también el público tiene más premio que años anteriores. Este año tenemos a los 50 primeros tapaportes, tenemos el regalo de estas camisetas con el cartel de las tapas. Luego tenemos también el sorteo de las tradicionales cenas para dos personas, tanto restaurantes participen, premios tendremos, y un premio final de un viaje para un fin de semana que se sorteará entre todos los participantes. La iniciativa empieza el 2 de abril hasta el 20 de mayo, con lo cual yo creo que tendremos tiempo a probar todas las tapas, que la verdad es que las que he estado viendo por ahí tienen una pinta impresionante. Y nada, yo deseo a todos mucha suerte y que todo el mundo pruebe las tapas y que venga mucho público de fuera, tanto de aquí del municipio como de fuera, a probar todas estas delicias. Y al Ayuntamiento de San Juan por haber contado con nosotros, ante todo, porque nosotros... Y hablo siempre de nosotros, porque donde va la Ñora va Gemma Penalva. Siempre vamos juntos. Y nada, y simplemente deciros que simplemente por el mero hecho de participar, ya seguro que todo está bueno y nos va a costar mucho. Aunque suene a retórica, pero siempre es difícil, ¿no? Es un compromiso que nos toque elegir la mejor. Seguramente todo esté bueno, pero por desgracia tendremos que elegir solo una. Gracias. Juan, la invitación. Al final todas estas iniciativas sirven pues para que los lugares se reconozcan como destinos turísticos, gastronómicos, con lo cual estas iniciativas siempre están bien darles publicidad, que se conozca, porque al mismo tiempo que se van a degustar, en el tiempo que va a durar el tapaporte, pues van a poder visitar el municipio y sitios del municipio, y entonces pues es agradecer que se haga. Eso es lo mismo que David, que es una iniciativa increíble, ¿no? Que lleva ya 11 años celebrándose, y creo que gracias al granito de arena que aporta cada restaurante, seguramente la gastronomía de nuestra Terreta sea más conocida en la provincia, ¿no? Y seguro que lo vamos a tener complicadísimo, si nos da tiempo a comernos todo, porque hay un montón de platos, pero tienen todos una pinta espectacular y nada, que gane el mejor. Muchas gracias. Buenas tardes. También quiero dar mis felicidades por haberme invitado al Ayuntamiento de San Juan, a Vanessa, concejala. Estoy aquí un año más. No es que ya me siento de San Juan, yo soy de Alicante, pero mis tres nietecitos son de San Juan, con lo cual ya tengo mucha sangre aquí en esta localidad. Como profesor de Sociología del Turismo en la Universidad de Alicante, siempre recomiendo a mis alumnos, Vanessa hace pocos años fue alumna mía, recomiendo que hay que hacer por parte de los ayuntamientos, por parte de los empresarios, cosas de este tipo. El hecho de que sea la 11ª edición que se hace de este evento ya es una muestra del éxito que tiene y del compromiso, tanto por las autoridades
locales como por los empresarios, los restauradores, los cocineros de la zona. Y entonces, como siempre, que gane el mejor, que gane el que más me gusta a mí. Y también felicitarme de nuevo por estar en este sitio tan magnífico, aquí al lado del director. Parece que estemos en un resort del Caribe, no parece que sea San Juan Pueblo, esto es un sitio magnífico. Y luego también pues contar la compañía de estos compañeros muy conocidos y sobre todo mis dos amigos, Gemma Penalba y David Lañora, que hemos trabajado muy, muy unidos durante muchos años, en un tiempo que dirigí la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza, y ellos han sido un puntal de esta cátedra. Muchas gracias. Yo, como tengo la ventaja, como siempre se celebra aquí, pues puedo ir viendo la evolución, ¿no? Y la verdad que este año creo que estoy rompiendo moldes, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente daros la bienvenida un año más y que ganen más. Que venga la cocinera, que es la que la ha hecho. Hombre, claro, claro.